Prima congelada, ¿eh? ¿Tú sí? Sí, o sea, tiene movimiento, pero se queda en el mismo sitio. Eso puede pasar a veces. Hola, muy buenos días. Estamos desde Doñana emitiendo en directo en la cámara web que, gracias a Server Life, vamos a estar una hora acompañándoos. Yo soy Carlos Davila, y a mi lado está Dani Ledesi. Dani. Hola. Es esta cabecita que se asoma. Hace una mañana espléndida. Vamos a intentar hacer una visión general de la marisma del Rocío, que ahora mismo mantiene agua todavía, a pesar de que estamos en un ciclo muy seco en Doñana. En la marisma del Rocío tenemos la fortuna de que tiene una especie de régimen lagunar, entonces mantiene una película de agua, y asociado a esa película de agua hay una gran biodiversidad. Vamos a ver bastantes especies de aves, algunas especialmente bonitas y muy conocidas. Yo espero que sea una visita agradable. No voy a hablar demasiado de los problemas de conservación de Doñana, porque quiero que sea una visita amable, pero sí que dejaremos caer unas cuantas pinceladas sobre los problemas de conservación que tiene este humedal tan importante a nivel mundial. Vamos a empezar a dar unas vueltas. Estáis viendo ahora mismo un paisaje absolutamente espectacular en el cual vemos esta película de agua. Igual si me callo un poco hasta es mejor para que podamos escuchar. Dani, vamos a dar una vueltecita y buscamos ya algunas especies interesantes. La verdad es que cuando hemos divulgado la cámara, la jornadita de hoy que vamos a compartir, pone que hay dos magníficos ornitólogos. La verdad que eso a mí me parece una exageración. Igual esos dos ornitólogos tan buenos que iban a venir hoy, al final han tenido otras cosas que hacer. Nosotros somos magníficos aficionados a la avifauna, y llevamos aquí un montón de años. Yo espero que lo podamos compartir. Vamos allá, vamos a ir a mover esta cámara. Está moviéndose muy graciosamente la cámara ahora mismo. Si habéis visto Wall-E, ahora mismo la cámara parece Wall-E, pero antes de repararse. Vamos. Vemos con mucho retraso. Vamos a movernos un poco. Como veis, la marisma de Doñana, fijaos, estamos en el mes de enero y veis cómo se ve la profundidad, cómo se ve en la capa de arcilla de nuestra marisma. Eso quiere decir que la lluvia tampoco ha sido muy copiosa. Hemos tenido un diciembre muy lluvioso, pero realmente al final nos hemos quedado con muy poquita agua un año más, y ya son muchos. Mira, estáis viendo este islote de la derecha. Ya prácticamente no es ni islote, está cubierto por tarajes, incluso hay algún eucalipto loco por ahí metido. Esto en la marisma de Doñana se llama un toruño, porque son islas redondas, ¿vale? Ahora, debido a la colmatación, a la sedimentación, se ha unido un poquito ya hasta con la orilla de la marisma del Rocío. A pesar de lo cual, eso no quiere decir que no tenga una enorme importancia. La marisma del Rocío, antaño, hace 50 años, era algo muy diferente, ¿sabéis? Estábamos hablando de una zona que ahora estaría cubierta por bayunco, por enea, estaría cubierta por castañuela. Sin embargo, ahora lo que estáis viendo, por ejemplo, es esa profusión de tarajal. El tarajal tiene muy pocos años aquí. Eso nos está indicando, ese tarajal, que ha habido un gran aporte de sedimentos, sobre todo por los que ha traído el arroyo del Partido. Por eso ahora está colonizado por esta planta. Y el lado positivo de este enorme tarajal que tenemos, sobre todo a la izquierda del Centro Francisco Bernes, que es donde nos encontramos y donde os invitamos a venir, es que tenemos una gran colonia de crías, sobre todo de moritos y de garzas, incluso garcilla cangrejera tenemos criando por aquí cada primavera. Si las lluvias todavía caen un poquito más y el agua mantiene un nivel apropiado, tendremos una magnífica colonia de cría, de las mejores de Doñana probablemente. Para eso, para verla en directo, solo tenéis que venir hasta la aldea del Rocío y visitar el Centro Francisco Bernes. Y si no, pues siempre, si no pues tenéis esa posibilidad, esta cámara os aseguro que os va a mostrar toda esa explosión de vida que está a punto de comenzar. Por ahí no hay muchos bichos por ahora, Dani. Estás buscando las agachadizas, ¿verdad? Creo que vamos a tener que hacer una búsqueda un poco más amplia. Vamos a ver qué tenemos por ahí.
necesitaremos meter un poquito más de zoom e irnos a la izquierda. Ahora mismo estamos observando una nada maravillosa desde aquí. O sea, es agua. Oh, ahí ha cruzado algo vivo. Va con mucho retraso, ¿verdad? Tenemos un problema con el mando. ¿Hay un problema con el mando? Vemos la imagen mucho después de... Hemos tenido muchísimos problemas esta mañana y os pedimos disculpas. Se ha ido la luz. Yo creo que nuestro amigo Murphy ha decidido que hoy, precisamente hoy, se fuese la luz y hemos tenido que a toda pastilla tratar de poner remedio con unos cables que ahora mismo me cruzan las piernas y estamos intentando conseguir hacer la emisión. La verdad es que esto nos está generando por de pronto un gran retraso en el movimiento de la cámara y no sé si es acorde lo que yo explico ni siquiera con lo que estamos emitiendo. Os pedimos disculpas encarecidamente, la verdad es que los enanitos de la tecnología a veces nos hacen una muy mala pasada. Mal que bien hemos llegado al lado izquierdo de la laguna. A ver si hay suerte y por lo menos en una de estas, mirad, vale. Ahora, esto por lo menos ya es una imagen a la que muchos de vosotros estaréis habituados si sois asiduos visitantes de esta cámara. Ahí al fondo ya tenemos flamencos, por suerte, ¿vale? El tarajal de la izquierda que está aquí es el que yo os decía, donde se va a colocar esa gran colonia de ardeidas y moritos, ¿vale? Si hay suficiente agua, que esperemos que venga un poquito más y al menos la primavera pueda comenzar. Y ahí al fondo tenemos el otro lado de la marisma madre, de la marisma del Rocío, con su vegetación y su otra orilla donde sería muy fácil de ver, por ejemplo, decía ciervos, digamos, ¿no? Al otro lado. Y aquí, aparte que ya habéis visto los flamencos, es una zona habitual para poder ver otras especies. Los flamencos están preciosos, mirad. Los flamencos en Doñana son unos invernantes muy, muy habituales. Y también en años en los cuales la lluvia es muy abundante, la inundación de la marisma se encuentra en óptimos ecológicos, llegan a reproducirse y escasamente, o sea, muy pocos años, pero de vez en cuando con éxito. No, Doñana no se le da muy bien al flamenco, ¿sabéis por qué? Pues porque la marisma de Doñana es una marisma que fluctúa enormemente en sus niveles de inundación, tiene un ciclo natural de inundación y sequía. Y esa fluctuación habitual del agua hace que al flamenco no le sea el lugar más apropiado. Sin embargo, sí que funciona muy bien muy cerca. Por ejemplo, en las marismas de Lodiel, aquí cerca en Huelva, sí que le está yendo bastante bien la reproducción. Y como sabréis muchos, por supuesto, en Fuente de Piedra, en Málaga, la laguna de Fuente de Piedra es donde tiene la mayor colonia de cría de España. Aquí, sin embargo, es una zona muy buena para alimentarse y para pasar el invierno. Ahí están. Los flamencos es una especie que da mucho juego, a mí me gusta bastante. Ahí los veis, están moviendo las patitas al mismo tiempo que introducen el pico y se están alimentando. El flamenco es un bicho particular, tiene una lengua larguísima, ¿vale? Y mueve la mandíbula al revés. En vez de mover la mandíbula de abajo, si os agarráis la mandíbula y la movéis, veis que movéis la de abajo. Pues normalmente, ellos sin embargo mueven al revés, mueven la de arriba. Ahora mismo está en la posición adecuada y sin embargo está cabeza abajo. En ese movimiento, al mismo tiempo que utiliza la lengua, filtra el agua y se queda con pequeños invertebrados. Ahora en la cámara que me están moviendo se puede ver ya por fin unas cuantas anátidas, ¿vale? Es que lejos están las anátidas esta mañana. Vale, ahí hay aves frías al fondo, preciosas. La ave fría es otra invernante muy, muy, muy habitual aquí. Ahí tenemos, parece, así de lejos, qué mal estoy viendo yo ahora mismo, pero parecen azulones, ¿vale? por el espejuelo. Vale. Y una tórtola turca de fondo, que anda por ahí dando vueltas también, se está escuchando. La verdad es que qué poquito necesitan las anátidas para enseñarnos toda su belleza. Al lado, antes del flamenco, había un pato escuchar, una cuchara europeo, creo, que era muy interesante, porque el cuchara europeo, a ver si luego lo volvemos a ver, creo que ahí a la derecha, tal vez. Bueno, nos estamos alejando. Os volvemos a pedir disculpas porque normalmente hacemos esto bastante mejor, pero os ruego
que no nos juzguéis demasiado mal, porque os juro que al final estamos teniendo muchísimos problemas técnicos. Supongo que esto es algo que tenemos que asumir, y siempre que uno intenta hacer estas cosas paga la novatada. La verdad es que hoy la estamos pagando. Os prometemos que la próxima vez irá mucho más rápido todo. Bueno, parece que en nuestro tarajal que comentábamos antes, algo tenemos por ahí. Si subimos un poco, también veremos los... Ahí es donde se sitúan los nidos. Lo que estamos viendo ahora son los nidos viejos. De vez en cuando veis la fachada de nuestro centro Francisco Bernes, porque es donde está colocada la cámara. Por eso podemos daros una ventana magnífica al Parque Nacional de Doñana. Fijaros si estamos teniendo problemas técnicos, que hasta la biodiversidad nos ha abandonado, porque hasta hace 10 minutos había grandes bandos de monitos y de patos aquí al lado, y se han ido lejísimos. Ahí podemos ver al fondo cómo hay algo, pero nos han abandonado. A ver qué tenemos por ahí. Bueno, la verdad, mientras buscamos y no buscamos, os voy a contar. Sabéis que, bueno, ayer fue el Día Mundial de los Humedales. Ahí están lo que hablaba yo. Ahí tenemos a nuestros amigos. Vale, fantástico. Por fin. Dani, estoy hablando yo todo el rato. Ayúdanos, ¿qué estamos viendo ahí, italiano mío? Estamos viendo cerceta comune. Lo parecen machos los tres. No, bueno, así no me se ve. Si no se ve la cara, no pasa nada. Yo quiero que se te vea la cara. Y las cercetas son entre los patos más pequeños que podemos encontrar por aquí. De hecho, los solemos reconocer por el tamaño y sobre todo por la forma que tienen de ir en bandos. Y bueno, a ver si podemos conseguir buscar una hembra para ver la diferencia. Bueno, la hembra de la cerceta, como prácticamente las hembras de todos los patos, se parecen más a las otras hembras que a los machos de cualquier especie, entonces son un poco la pesadilla de cualquiera que se quiera acercar a la ornitología en una marisma. Y lo que se nos ha olvidado decir, que esto es muy interesante, este evento, bueno, dentro de lo que cabe, queremos que sea bastante interactivo. Es decir, que podéis preguntar cosas por el chat y nosotros podemos ir leyendo la pregunta y explicando así como en voz alta para todo el mundo. Entonces, pues os animamos a hacerlo. Sí, por favor. Porque eso daría mucho tema de conversaciones que igual pues nosotros no pensamos, o pregunta que igual pues nosotros damos por hecha y el que está viendo no. Entonces, pues, animaros a hacer preguntas, yo estaré pendiente del chat todo lo posible y iré leyéndola de vez en cuando. Sí, por favor, es muy importante que esto sea dinámico e interactivo, porque si no es una charla unidireccional, y eso, a cualquiera que vaya a una charla sabe que es un rollazo monumental. A mí me gustaría aprovechar que ha introducido la cerceta para decir que a mí me parece un pato absolutamente precioso. O sea, la cabecita del macho es espectacular. Y yo creo que hay pocas cosas más increíbles que ver un bando de cerceta en vuelo. O sea, es un pato con una capacidad para hacer giros en vuelo es increíble. Hay una historia muy bonita de una observación de campo, de una cerceta común huyendo de un halcón que le perseguía. Le hacía tal cantidad de quiebros que era imposible que lo capturase. Y en el último momento, cuando parecía que ya lo iba a coger con las garras, se sumergió en el agua, o sea, como buen pato que es, y consiguió evitar así ser predado. Es un pato alucinante, es el Spitfire de las Anátidas. A la izquierda hemos visto varias veces a los patos cuchara, que decía, a cuchara europeo. Lo que pasa es que está detrás de las ramas del taraje y se ve muy mal. A mí me encantaría ver si luego lo podemos ver flotando. Ahí tenemos a nuestros amigos los flamencos una vez más. Los flamencos, que decía, el flamenco a mí me parece que es un bicho que da muchísimo juego para los que queréis dedicaros o ya os dediquéis a la educación ambiental. Yo siempre lo utilizo mucho con escolares, porque puedes hablar del flamenco y relacionarlo con el cante. Puedes hablar de su mandíbula y de su lengua, que además la lengua era un manjar exquisito para los romanos, por ejemplo. Puedes hablar de su pigmentación, la pigmentación esta rosácea que van adquiriendo con el tiempo por la alimentación. Ellos comen este pequeño crustáceo, la Artemia salina, junto a otros invertebrados, y de ahí son carotenos que se van quedando en sus plumas. Los flamencos jóvenes son grisáceos, los adultos no, van adquiriendo ese tono rosa con el tiempo.
son coloniales, tienen guarderías, o sea, son capaces de tener guarderías y unos cuantos flamencos se encargan de la cría, mientras los demás van a buscar alimento que llevan en el buche a muchos kilómetros de distancia. Ahí, por cierto, hay uno anillado, que no creo que sea posible, pero estamos viendo una patita anillada de un flamenco. Se hacen programas de anillamiento y seguimiento para saber las rutas migratorias y luego se aplican en la conservación de esta y como de otras muchas especies. Adelante, Dani. Dinos qué está diciendo la gente. Hay preguntas por el chat, entonces pues hay varias. Vamos juntando las que son parecidas de nuestros amigos Agustín y Sergio. Muy bien. Que preguntan, ¿los patos crían también en la marisma grande y en qué lugar ponen los nidos? Y la pregunta de Sergio es, ¿cuáles son los mejores lugares para observar aves en Doñana? Luego habrá más. De momento contestamos a estas. Sí, los patos crían en la marisma, pues entre vegetación en este caso, ¿vale? Las especies más habituales que se reproducen aquí crían en la vegetación, en nidos de vegetación sobre los cuales depositan los nidos, los huevos, a veces montones de huevos, 9, 10 huevos, 11 huevos, es habitual en las anátidas, efectivamente. Las mejores zonas para ver avifauna en Doñana, mirad, la situación actual de Doñana es que está muy sequita, ¿vale? Está, como sabéis, en Doñana tenemos muchos problemas de sobreexplotación de las aguas superficiales y subterráneas, el cambio climático genera una situación de sequía que dura ya 11 años, entonces hace que la gran concentración de aves, ahora, incluso ahora en invierno como estamos, que ocupaba toda la marisma de Doñana, incluso la marisma norte, pues ahora no se esté dando. Entonces ahora mismo yo os llamaría aquí, o sea, este es un sitio magnífico donde estamos ahora, de los pocos sitios con agua de Doñana es la marisma del Rocío, aldea del Rocío, os podéis dar un paseo por ella al amanecer o al atardecer, y llegar hasta el centro Francisco Verdes, donde os atenderemos encantados, y en nuestra terraza podéis utilizar unos telescopios magníficos de observación. Y Dani, además, es nuestro máquina total para explicaros la biodiversidad que tenemos aquí delante. Además de la marisma del Rocío, tenemos aquí al lado un sitio muy bueno que se llama el Arroyo de la Rocina, que es otra rutita que podéis hacer con Heights. Y a unos kilómetros más allá está el Palacio de la Cebrón, donde hay un bosque de ribera muy bien conservado, y para avifauna, sobre todo avifauna asociada a bosques de ribera y ambientes forestales. La Rocina es una preciosidad, la marisma del Rocío es impactante. Y en Doñana solamente os quedaría por ver, ya en la Doñana sevillana, desde Sevilla, la Laguna de la Dehesa de abajo, os recomiendo también echarle un vistazo a la Cañada de los Pájaros, que es una antigua gravera, y donde tienen programas de cría en cautividad de especies en grave peligro de extinción. ¿Vale? Ahí cobran la entrada, pero merece la pena ayudarles por la magnífica labor que realizan. Y luego el Centro José Antonio Valverde, que está lejos y tiene una llegada complicada, pero también allí hay agua. En este caso el agua está de forma artificial, ¿de acuerdo? Sencillamente para permitir que haya avifauna. Alrededor, toda la marisma del Parque Nacional está completamente seca. Es una imagen que da muchísima pena, ¿vale? Todo lo demás en esa zona está completamente seco. También podéis visitar alguna de los arrozales. Hay algún arrozal, no todos, pero algunos arrozales tienen un poquitín de agua. Y eso es lo que tenemos por aquí cerca. Luego, en Cádiz, el que se quiera acercar hasta la Doñana gaditana, ahora mismo allí lo que tiene es la Laguna Betarelo y las Lagunas de Bonanza, que no forman parte del parque, pero están cerquita de la Laguna Betarelo, en Sanlúcar de Barrameda. Y ahí son unos sitios maravillosos para ver, por ejemplo, ahora malvasía, la malvasía cabeciblanca. Ahí es muy frecuente y en invernada también. Esos serían unos sitios muy, muy buenos para visitar. Si queréis más datos, nos lo decís. ¿Más cosas, Dani? Ahí, ¿más preguntas por sí, por favor, claro que sí. Nuestro amigo David nos pregunta en qué época del año sería idónea para disfrutar en todo su esplendor de la marisma de Doñana. Pues si me lo preguntas hace 10 años, yo te diría que desde el mes de octubre prácticamente hasta junio. Actualmente, como las lluvias cada vez son más escasas y casi hemos pasado de 4 estaciones a 2, pues el otoño lo estamos perdiendo últimamente. Y yo te diría que para una buena invernada, enero, que el mes de enero, y para la reproducción, pues el mes de abril. Si para mi mes favorito es el mes de marzo, porque hay una especie de mezcla de situaciones. Están
todavía febrero o marzo, los últimos invernantes todavía andan por aquí dando vueltas y llegan los primeros, las aves migratorias reproductoras desde el continente africano. Y se forma un guirigay interesante. Yo diría que si te bajas en Semana Santa o cerca, sería un acierto. Si te gustan las acumulaciones, por ejemplo, que estamos viendo aquí de ánsares, entonces vente en enero. Y de todas maneras, tienes la posibilidad de ver con la cámara de ese Overlife, puedes ver cómo está la marisma y tomar una decisión muy acertada, ¿vale? Ahí tenemos los ánsares. Los ánsares son una especie, sabéis que vienen de migración desde el centro y norte de Europa. Estos creo que son, sobre todo, daneses, si no recuerdo mal. Y este, Doñana ha sido siempre una zona emblemática para el ánsar común. Lo habitual era tener 40, 50, 60 mil ejemplares cada invierno. Esa imagen tan conocida de Doñana, en la cual grandes bandos de ánsar están en la marisma y luego al amanecer van al cerro de los ánsares a comer arena. Sin embargo, fijaros, la invernada del año pasado había 12.000. En vez de 50, 60 mil, hubo solo 12.000. Y eso es debido a la falta de agua de la marisma, a esta marisma que cada vez tenemos más sequita, ¿no? Sin embargo, estos, bueno, están aquí. Han encontrado en la marisma un lugar magnífico para pasar el invierno y tenemos un número muy, muy, muy interesante de gasos en la marisma. Incluso hay una pequeña población reproductora desde hace muy poco tiempo y cada vez hay más. Parece que procedentes de cautividad y se han ido animando otros y curiosamente cada vez hay menos gansos invernantes, pero extrañamente cada vez hay más reproductores. Yo siempre digo que las aves no saben leer las guías. Hay más cosas por ahí, Dani. Más preguntas en el chat. Qué bien. María nos hace una pregunta que me parece muy interesante. Relacionada con los flamencos, pregunta si la vibración es que generan con su pico sobre la superficie del agua, ¿lo hacen para conseguir alimento o por otro motivo? Las vibraciones. Las vibraciones que producen con el pico. Ajá. Pregunta que si, ¿para qué lo hacen? Vale. Mira, lo que hacen los flamencos para conseguir el alimento es mover las patas en el fango. O sea, tú, si nos quedamos mirando un flamenco, vas a ver cómo están todo el rato haciendo un zapateado. ¿Ves? Está con las patas moviendo el fondo. Está revolviendo el limo. En ese movimiento de revolver el limo, esos pequeños invertebrados pues, ascienden y entonces los puede capturar con el pico. Él va moviendo el pico constantemente y va haciendo como una especie de chasquiditos con la lengua. El pico del flamenco es un pico muy particular porque tiene barbitas, como las barbitas de las ballenas, ¿vale? Y él chasquea la lengua, expulsa el agua y se quedan los invertebrados metidos dentro. Un poco como hacen las ballenas con el krill cuando expulsan el agua, solo bueno, a un tamaño un poquito menor, ¿no? Entonces se quedan los invertebrados capturados y los devora. Entonces lo que hacen, la vibración que tú dices que hace, como la lía, es con las patas. Ay, perdona María, que acabas de escribir que se refería a los patos y no a los flamencos. Así que te pido disculpa. ¿Por qué lo hacen los patos? Los patos lo que están haciendo con el pico efectivamente es capturar. Sí, María, por supuesto. Están chasqueando, lo que están haciendo es meter el agua dentro para comerse invertebrados o pequeños fragmentos o productos vegetales que son de los que se alimentan, así es. Bueno, así he explicado todo lo de los flamencos, muy bien. Más preguntas. Rosalía nos pregunta respecto al anillamiento, porque antes has llamado la atención sobre un flamenco que está anillado. Sí. Para ayudar a través de Ciencia Ciudadana, ¿dónde se puede reportar el avistamiento? Ah, y eso me lo va a decir Dani ahora mismo, que es el que se encarga de estas cosas aquí. Pues normalmente se puede reportar desde la página de la EBD, la Estación Biológica de Doñana, con hacerse una cuenta que todo el mundo puede. Luego se puede poner, por ejemplo, si has leído una anilla de PVC, entonces pues te preguntará, no sé, color y el código de la anilla y se te enviará el historial. Es decir, pues dónde fue anillado, quién lo vio antes que tú, por ejemplo. Si alguien lo vio, claro, porque a veces puede pasar que eres la primera simplemente desde su anillamiento. Entonces, pues sí se puede y de hecho realmente eso es lo que da valor al anillamiento. El anillamiento no tiene valor cuando tú anillas algo, realmente el valor lo va teniendo cuando alguien pues, te confirma ese dato de que lo ha visto otra vez y sobre todo dónde.
Decimos que hasta que inventaron el GPS, realmente era la única forma de saber cómo se movían las aves. Entonces, sí, pues os animamos. De hecho, podemos poner en el chat ahora mismo el enlace a los varios sitios donde podéis reportar las anillas y para que pues el que quiera se lo guarde y pueda enviar esos datos. Y una pregunta más, por lo menos. Jesús Fernando nos pregunta, un día había una pareja de cuchara, macho y hembra, nadando en círculo. ¿Estaban emparejándose? Pues sí, seguramente. Seguramente. Las anátidas hacen muy frecuentemente esos tipos de displays de cortejo. Algunas son muy llamativas, movimientos de cabeza, persecuciones, incluso persecuciones en vuelo son también muy frecuentes. Y sí, seguramente es lo que viste. Estaban en pleno cortejo. Estoy deseando que veamos por ahí un pato cuchara porque realmente es un espectáculo. Es un espectáculo verlo flotar. Si no lo... Mira qué tenemos ahí. Hola, preciosa. Si no veo mal, es una curruca capirotada hembra que anda intentando comer bichitos. ¿Estás de acuerdo, Dani? Ornitólogo italiano. Estoy de acuerdo contigo. Tú eres el ornitólogo. Sí, tremendamente. Sobre todo los pajaritos, es mi gran fortaleza. Bien. Te voy a poner más cerca porque me han vuelto a equivocar la curva con el mosquitero. Está diciendo Santiago que es el que está moviendo la cámara. Bien, es una preciosidad. Todo lo que podemos ver en Doñana en invierno, en las zonas que mantienen todavía una película de agua. Fijaros cómo, a pesar de que la situación de Doñana es muy difícil, cómo la vida se abre paso, ¿verdad? A ver si tenemos fortuna y toda esta situación va girando, a ver si además de todo lo que se puede hacer de las administraciones y desde los distintos organismos, el tiempo acompaña un poco y tenemos una primavera bien bonita este año. Se interrumpe un momento. Por favor, interrúmpeme, Dani. Sí, sí. A Rosalía. Claro. Que pregunta, si las aves se avistan en un entorno diferente a Doñana, si también se puede reportar en la web que acabamos de dar, y la respuesta es sí. No es una web relacionada con Doñana, sino que simplemente es una web para reportar tus avistamientos. De hecho, ahora vamos a dar los enlaces que están saliendo ahora. El primero es de la EBD, lo que contaba antes. Y luego hay otro que es CR Building, CR está per Color Ring, que es anilla de colores, y ese es un sitio a nivel europeo. Entonces, por ejemplo, pues ahí puedes encontrar también historiales o puedes reportar datos de aves que no estuvieron anilladas en España. Entonces puedes, por ejemplo, descubrir que, no sé, un flamenco venga de Francia, por ejemplo, o un Nansar de Holanda o algo parecido. Es extremadamente importante toda esa labor que podéis desarrollar, como decíais, de ciencia ciudadana. Esa información que podéis aportar con un telescopio, con unos prismáticos o encontrar un ave lamentablemente fallecida que esté anillada. Todo eso es una información extremadamente importante para el conocimiento de las rutas migratorias, o de la longevidad de ese individuo, de las causas de mortalidad. Pues así se pueden obtener datos que después se aplican en su conservación y se nota muy bien en los estudios que se han publicado acerca de datos de... O sea, gracias al alineamiento científico, que en aquellas zonas en las cuales se hace más esfuerzo, porque hay más ornitólogos, es donde esos datos son mejores. Mira, ahí tenemos, que llevo yo un rato diciendo lo mismo, pero no los encontrábamos, el cuchara europeo. El cuchara europeo es una anátida muy fácil de identificar. El macho es extremadamente, como suele ocurrir con las anátidas, muy vistoso. Ahí tenemos a uno que está cabeceando. Tiene una nariz interesante, tiene un pico muy grande, ¿vale? Que se lo hace prácticamente inconfundible en las anátidas que tenemos nosotros. Desde luego, nadie tiene un pico de ese tamaño. Pero además, fijaos que es como el Titanic, va medio hundido, ¿vale? Podéis ver la línea de flotación del cuchara europeo muy baja. Entonces, aunque estéis a contraluz y no lo podáis identificar bien por el colorido vistoso del macho, fijaros que va
como si llevase un peso excesivo a medio hundido en el agua. Es muy característico de él. Aquí está haciendo lo que comentaban antes, ¿no? Nuestra compañera está dándole al pico, tratando de comer todo lo que le llega flotando en el agua. ¿Vale? Es una captura activa, tanto de productos vegetales como de pequeños animalitos. Es muy normal en las anátidas que el macho sea más vistoso que la hembra. Sin embargo, hay una época del año en la cual las anátidas, después de reproducirse, mudan todas las plumas de vuelo al mismo tiempo. Entonces no pueden volar. En ese momento también mudan el resto de las plumas del cuerpo y los machos adquieren un plumaje muy similar al de las hembras. Eso se llama plumaje de eclipse, ¿vale? Porque es una, como no pueden escapar de los predadores, es una forma de invertir en hacerse más crípticos para no ser localizados. Y posteriormente, cuando ya le crecen las plumas de vuelo, los machos vuelven a tener ese plumaje tan vistoso. La verdad es que todo lo que estáis viendo al fondo es parque nacional y es una belleza absolutamente total poder ver esta ventana. Somos muy privilegiados. Yo no me acostumbro tampoco a verlo todos los días. La verdad es que tenemos mucha suerte. Ahí lo tenemos a todo el mundo alimentándose ahora mismo. Son nuestras cucharitas. Ahí podéis saber cómo es un pato sin cabeza. O sea, podéis ver cómo son la diferente forma de plumaje, el diferente colorido que tiene según qué zonas. Las anátidas tienen una zona del ala que se llama el espejuelo, que también es muy identificativo de cada especie. Viendo el color que tienen una franja en las secundarias del ala, en vuelo se ve muy bien, en vuelo es como mejor se ve, pero también a veces cuando están posados es fácil de observar, y cuando están nadando, quiero decir. Y el espejuelo es un sitio muy importante para ver e identificarlos, ¿vale? ¿Tenemos algo más, Dani? Sí, Carlos nos pregunta, Jesús Fernando, si podías repetir por qué Doñana no es un buen lugar para los flamencos, porque ahora se ven muchos. Sí, Doñana no es un buen lugar para que los flamencos críen, quiero decir, ¿vale? La reproducción de los flamencos necesitan un nivel de agua alto y estable. Doñana es un humedal que tiene un característico ciclo de inundación, inundación y sequía. Es decir, en Doñana es normal que fluctúe el agua. Ahí hay rabudo, ¿vale? En esa fluctuación al flamenco no le viene bien, porque al bajarse el nivel de agua permite la entrada, por ejemplo, a depredadores. Es una de las razones. Entonces, esa fluctuación de agua a las colonias de cría de flamenco, que hacen unos nidos de barro sobre pequeñas islas, sobre vetas, aquí o en las lagunas, usan las zonas más elevadas. Si ese agua fluctúa, por un lado se reduce el nivel de agua, se reducen las condiciones de hábitat adecuado y además permite la entrada de depredadores. Entonces, muy frecuentemente los flamencos han intentado la cría en Doñana, pero es muy pocas veces tienen éxito. Entonces, no es un buen sitio. Sin embargo, en zonas donde la marisma tiene un nivel de agua permanente, como es la marisma del Odiel, que es una marisma mareal, donde no fluctúa de esta manera, sí tiene un gran éxito reproductor. En la principal zona de reproducción en España, que es la laguna de Fuente de Piedra en Málaga, si el año ha sido lluvioso, se mantiene durante toda la época de reproducción un buen nivel de agua y también tienen éxito. Sin embargo, Doñana no. Pero tú ahora estás viendo un montón de flamencos, porque no son flamencos reproductores, son flamencos que están pasando el invierno aquí. El flamenco lo que está encontrando aquí es, ahora mismo, la marisma del Rocío, es agua y alimento. Por eso ves tantos. De hecho, el flamenco es muy, muy, muy abundante en las buenas invernadas. 20.000, 30.000 flamencos más, ¿vale? O sea, es muy, muy frecuente de ver en invierno. Lamentablemente, también en estos años en que la invernada está siendo muy corta, por la falta de agua, pues también se está desplomando la población de flamenco invernante. Pero bueno, lo cierto es que aquí al lado están marismas del Odiel, que también tienen mucho alimento y encuentran un plan B cercano.
Ay, el rabudo, lo podemos intentar encontrar, el rabudo que andaba por ahí atrás. A ver si porque se me ha quedado. Ahí vemos flamenco, el cuchara, detrás están los gansos flotando, otro flamenco. ¿Veis cómo hay una cosa que puede saber, también jugar y es a saber cuánto mide la marisma, con qué profundidad tenemos? Fijaros las patas del flamenco. O sea, no tenemos una gran película de agua. Aquí muchas veces, cuando la lluvia ha sido muy abundante, ahora esto parecería casi un mar de agua dulce, ¿vale? Incluso habría olas cuando hubiese viento y los flamencos estarían flotando. Sin embargo, ahora estamos viendo las patas del flamenco casi por completo. O sea, no tenemos tampoco mucho nivel de agua en la marisma del Rocío. Necesitamos un poquito más de agua. A ver si llueve. Creo que dan un poquito de agua en los próximos días. A ver si es verdad. Y llueve un poquito. Y nos hará que tengamos al menos un inicio de primavera interesante en esta marisma, en este trocito de la marisma de Doñara. Que se llene. El resto va a ser. A ver si hay suerte. No voy a decir que no. Ojalá que sí. Pero aquí con un poquito más de agua podríamos tener una marisma muy interesante. Una primavera muy interesante. Se nos ha ido el patito de chocolate, como le llamo, el rabudo es el patito de chocolate. Tiene una cabeza con una coloración preciosa, el macho. Es un pato esbelto, con un cuello muy largo, casi parece un poco cisne, pero se nos ha ido. Qué lástima. ¿Podemos poner un vídeo, Dani? Tenemos un vídeo. ¿No? Pues adelante. Y mientras vamos buscando con la cámara, vamos poniendo el vídeo de donde sale el rabudo, de manera que qué bien. Todo el mundo lo podemos ver. Es espectacular. Es un pato muy bonito. Fijaros. Ahí está cabeceando, hembra y macho. Una vez más, como decimos, la hembra tiene una coloración muy, muy parda. No, la hembra nunca quiere ser muy vistosa. Eso ocurre también. Es una forma también de evitar que sea apretada la parte de la pareja que lleva el peso de la reproducción. Mientras que se ha seleccionado, es una selección sexual, ¿no? Se ha seleccionado los machos más vistosos. Y la verdad que este pato es un pato hermosísimo. Tiene un poco la cabeza de chocolate, como digo yo. ¿Veis? Esto es un invernante muy abundante también. Lo que estamos viendo hoy aquí son invernantes muy abundantes. Hablamos de miles de individuos. Ahí se nos ha cruzado un muy peleón, ahora de azulón. Eso es la típica imagen. ¿Veis por qué se le llama rabudo, no? ¿Cómo sobresale la cola? Una cola. Además, se le ve muy bien cuando está nadando. Queda hacia arriba. También es una forma de diferenciarlo muy bien, muy frecuentemente. Es un pato realmente hermoso. Pico un poco azulado, azul grisáceo. Hermosísimo. Decía que eso, por ejemplo, el cuchara, decenas de miles, un poquito en menor medida el rabudo, pero también 10.000, 15.000. Vale, la cerceta común también ha sido abundantísima. Podríamos tener más especies aquí, aunque no las estamos viendo, pero podría haber perfectamente silbón europeo, que también es frecuente y abundante. ¿Sí? Volvemos al directo. Volvemos al directo. Hago una pregunta, ya que has nombrado el silbón. Vale. Javier nos preguntaba antes, cuando hemos visto los rabudos por primera vez, dijo, ahora justo se ven dos zonas de rabudo, silbones hay, también hay, ¿no? Sí, debería haber. Sí, es una especie frecuente invernante y estaba allí. Estaban en el momento que pusimos el rabudo, había silbón, ¿no? Pues sí, seguro. No me he fijado, la verdad, pero puede ser. Es muy probable que lo hubiese. Bueno, el silbón es. A mí me pasa con el silbón lo que me pasa un poco también con el pato colorado, que es que me parece un poco cabezón. La verdad, el silbón además tiene una marca amarilla en el centro de la frente que lo hace muy distintivo. Es muy un invernante habitual y además es numeroso. Y en esta marisma además se ve todos los días durante el invierno. No tiene nada de raro que no esté por ahí, pero hoy aún no lo hemos visto. Nos hemos quedado un poco. No, parados, ahora mismo. Yo estoy viendo un bando maravilloso estático en el cielo. Mientras vamos solucionando
problema técnico número 97, creo, de la mañana. Te voy a hacer más preguntas. Sí, por favor, vosotros preguntadnos, que nos estáis dando la vida porque con tanto problema técnico. Agustín, otro Agustín diferente del de antes, pregunta, me ha parecido ver al principio dos abocetas y la verdad es que no me acuerdo si hemos visto aboceta justo al... A mí me ha parecido, creo que, si no recuerdo mal, cuando estábamos muy al fondo, a la izquierda del todo. Creo que sí, me pareció ver un par de abocetas. La verdad que la aboceta no deberíamos de tener dos. Siempre estoy un poco con ese resquemor, ¿no?, de la invernada cortita que tenemos. Deberíamos de tener muchísimas más. La aboceta es otra invernante muy frecuente. También se reproduce, hay otra población reproductora, pero es una invernante muy frecuente y además es una ave hermosísima. Tiene el pico al revés, ¿no? Tiene ese pico maravilloso. Y sí que me parece que había una o dos que estaban andando al fondo. La boceta es una... ¡Uy! Ahí tenemos cigüeñitas. Otra especie cada vez más frecuente en invierno. ¿Os acordáis que antes la veíamos solamente en primavera y que era la que nos decía que llegaba la primavera? Bueno, pues cada vez, ¿no? Están cambiando de hábito, ya es un cambio de hábito generalizado y cada vez se quedan más. La verdad es que también hay algunas que hasta pueden estar llegando ahora mismo. Muchas veces hablamos de las rutas migratorias de las aves como que van y vienen, cuando yo creo que en verdad lo que tendríamos que decir es que las aves se pasan toda la vida viajando y que se paran para reproducirse y poco más. Las aves viven un viaje eterno y fantástico. Estas, muchas de ellas se van hasta África subsahariana, otras se quedan aquí, algunas sencillamente porque las temperaturas, como son cada vez más cálidas, encuentran alimento. Las aves migran por buscar, sencillamente porque en la búsqueda de recursos tróficos. No migran porque haya frío o calor, sino porque asociado a ese frío o calor disminuye la posibilidad de encontrar alimento. Entonces, si ahora encuentran alimento aquí, porque la temperatura lo permite, pues cada vez se quedan más. Y bueno, ya sabéis que además el hecho de que existiese desde hace mucho tiempo vertederos, pues ha propiciado también ese cambio de costumbres, porque en un vertedero el alimento es fácilmente accesible, lamentablemente. Aunque eso, bueno, eso es un efecto antrópico de algo indeseable. ¿Más preguntas, Carlos? Por favor. Agustín nos pregunta, ¿hay peces también en la marisma? Mira, antes dije que esta marisma era una marisma muy, muy hermosa, pero que antes había otro tipo de vegetación asociada a ella, había también otra biodiversidad. ¿Por qué lo decía? Bueno, esta marisma sobre todo viene... Sobre ella hay un arroyo que es el arroyo de la Rocina. El arroyo de la Rocina es uno de los arroyos más afectados por la sobreexplotación y también por la contaminación, sobre todo derivado de nitratos, de abonos de agrícolas. Eso hace que sus condiciones físico-químicas y biológicas sean malas. Y esto que tú ves aquí, este agua, no es un agua biológicamente en buen estado, porque tiene una gran concentración de nutrientes. ¿Qué significa eso? Que asociado a esa situación nos encontramos con una comunidad vegetal y una comunidad de fauna muy resistente a ese estado de las condiciones del ecosistema acuático, pero no es la ideal. Entonces, ni esta vegetación es la que originalmente tendríamos si el agua estuviese en buen estado, es decir, tendríamos una vegetación asociada a un ambiente, a un ecosistema bien conservado. Tenemos, sin embargo, lirios, tenemos tarajes que han ido colonizando según los sedimentos se han ido acumulando por aportes en años de grandes avenidas. Tenemos vegetación muy resistente a este estado de contaminación. Y con la biodiversidad nos pasa lo mismo. O sea, ya no tenemos una gran diversidad de peces, tenemos peces resistentes. En este caso, por ejemplo, pues carpas, que es algo muy habitual aquí. Tenemos carpas y tenemos cangrejo rojo, que es una especie introducida, cangrejo rojo americano, también muy abundante. Esto significa que el ecosistema no se encuentra en equilibrio. Ahora bien, cierto es que la avifauna, la avifauna que devora peces, o sea, la fauna ictiófaga, sí se ve beneficiada. Eso no quiere decir
Vaya preciosidad de lagartija. ¿Quién sabe qué lagartija es? Yo soy ornitólogo. ¿Quién sabe qué lagartija es? Yo ni eso. Ponedlo en el chat, por favor, quien lo sepa. ¿Quién se sabe esto? Hay más preguntas que te voy a hacer mientras tanto. Esperemos que alguien sepa qué especie de lagartija Venga, es. Una guía de reptiles. Paula, buenos días, Paula, nos pregunta varias cosas, todas muy interesantes. La pregunta es, Doñana tiene una gran biodiversidad. ¿Nos contaréis qué rareza se han llegado a ver? ¿Qué endemismos hay, aves y no aves? ¿Y cuáles son las especies más amenazadas que viven o pasan por aquí? Vale, a ver, la primera, ¿Doñana tiene una gran biodiversidad? Sí, claro. En Doñana, por ejemplo, tenemos más de 400 especies de aves. ¿Rarezas? Si te refieres a rarezas, como especies de aves que son difíciles de ver, pero que son relativamente, bueno, que todos los años aparece una, pues hay de todo. Aquí hemos visto un marabú africano, por ejemplo, distintos tipos de ánsar, ánsar indio, o sea, o arnaclas también. Vale, no es nada raro que aparezcan cosas así, ¿vale? Sobre todo pues en momentos en los cuales pues hay un frío especial o temporales en el norte de Europa, ¿vale? Todo eso es habitual. O sea, el marabú africano a mí me ha quedado muy grabado, la verdad, porque me ha parecido bastante peculiar. Buitre de Rupel, o sea, cosas así se han visto por aquí. Respecto a endemismos, bueno, en avifauna endemismos no tenemos, salvo el águila imperial ibérica, que no es estrictamente bedoñana, sino de la península ibérica. Y sí, es una rapaz endémica, de la cual aquí tenemos una población pequeñita, una subpoblación de unas 8 o 9 parejas, ¿vale? Y que también está sufriendo el mal estado ecológico bedoñana, porque no, el conejo va muy mal y, bueno, y las acuáticas, si no hay agua, no hay acuáticas, y también esa posibilidad de predar sobre las aves acuáticas también hace que el águila imperial no encuentre la posibilidad de reproducirse convenientemente, ¿no? Y bueno, pues como todo en Doñana, las especies están sufriendo. Bueno, no sé, vegetación, sí que hay un montón de endemismos vegetales, por ejemplo, ¿no? De toda esta zona de Andalucía, de Cádiz y de Huelva, son la Linaria túrsica y cosas así que son súper interesantes, ¿no? Y otra pregunta más. ¿Recordáis la historia más curiosa de la que os habéis llegado a enterar de una ave anillada vista en el Parque Nacional? Bueno, te puedo contar una historia de águilas imperiales. No, a mí me gustan mucho las águilas imperiales. No sé si se está notando ya un poquito, ¿no? Y bueno, las águilas imperiales, muchas de ellas están anilladas con anilla y con PVC. Y como son muy territoriales, ya lo sabéis, pues hemos podido averiguar, gracias a ese marcaje y a esas lecturas, a ese seguimiento constante, cuando hace años, desde Silverlight, colaborábamos con el Parque Nacional en el seguimiento de las imperiales, pues, por ejemplo, que durante una misma temporada de reproducción, pues un mismo individuo cambiaba de pareja, ¿no? Entonces, o sea, era muy curioso ver cómo llegaba incluso a abandonar, ¿no?, un nido empezado y se iba al territorio de al lado donde se emparejaba de nuevo. O sea, unos movimientos entre parejas con una reproducción ya muy avanzada que nos dieron una información muy, muy relevante sobre algo que teóricamente todos teníamos en la cabeza, y es que existía una gran fidelidad entre las parejas de esta ave rapaz, y cuando descubrimos, pues que no. Vaya preciosidad de gorrión. O sea, estamos viendo ahora, hay dos, mira. El gorrión me parece un ave absolutamente maravillosa. Y además que es muy, muy, muy común, pero tampoco va bien. Las poblaciones de gorrión también están cayendo en muchos lugares del mundo. Hay que cuidarlos, los gorriones hay que cuidarlos muchos, forman parte de nuestras ciudades. Esto nos da pie a hablar también de las aves urbanas. Nosotros no todos estamos viviendo en Doñana, pero casi todos vivimos en núcleos urbanos, más o menos grandes, y las aves urbanas están, y las asociadas a zonas agrarias, están en un enorme declive, y todo lo que podamos hacer por cuidarlas y por mejorar su estado de conservación es poco.
¿Qué tenemos por ahí, Dani? Pues la lagarteja vamos afinando y estamos entre roquera, andaluza y coilarga. Ajá. Así que gracias, Javier, Santiago y Una Boomer, por vuestras aportaciones. Y luego hay más preguntas. Rosalía nos pregunta, ¿dónde van a criar esta especie invernante de anátidas que estamos comentando? Al centro y norte de Europa, ¿vale? O sea, se van de aquí, suben. Las rutas migratorias habituales son ahora en invierno, bueno, la pura lógica que comentábamos antes. Ahora, ¿dónde está el frío? En el centro y en el norte. Entonces, el hielo hace que sea más difícil encontrar alimento. ¿Dónde me voy a comer? Más abajo. Aquí tenemos un humedal extremadamente habitual en las rutas migratorias del norte y del centro de Europa. Cuando la temperatura ascienda, que es ya febrero o marzo, esta ruta migratoria hacia atrás y regresa pues, Alemania, Dinamarca, Inglaterra, Reino Unido, Noruega, Suecia, ¿vale? Y en la primavera, al revés, cuando se incrementa la temperatura en África y es más difícil encontrar alimento, grandes bandos cruzan el estrecho de Gibraltar, es ese paso prenupcial, llegan hasta Doñana, se reproducen en Doñana y en muchos otros sitios, pero Doñana es un sitio también emblemático para muchas especies, como el fumar del cari blanco, como la canastera, como el águila calzada, ¿vale? Y posteriormente regresan cruzando otra vez el estrecho de Gibraltar a sus cuarteles de invierno africanos. O sea, estamos en una zona privilegiada porque estamos a medio camino entre Europa y África, muy cerquita del estrecho de Gibraltar, que es una de las rutas migratorias más importantes entre Europa y África. Tenemos otra pregunta de Suricato que nos pregunta por especie exótica invasora. ¿De avifauna aquí? Bueno, o de todo en general. Mira, bueno, hemos dicho antes el cangrejo rojo americano. De aves aquí tenemos muchos estrildas ya. Tenemos por aquí ese pequeño pajarito con el pico rojito. Luego, especies vegetales, muchísimas. Ya sabes que las invasoras, bueno, e invertebrados, tenemos cangrejos, aparte de este cangrejo tenemos el cangrejo azul. Tenemos muchas especies invasoras y sobre todo especies vegetales que están produciendo muchos problemas de conservación de las comunidades autóctonas. Muchas de ellas son de jardinería, otras vienen, como sabéis, a través de las rutas de los grandes barcos, otras sencillamente, pues bueno, pues porque les ha traído el viento, el mar. Aquí trabajamos precisamente desde Sea Overlife, es una de nuestras actuaciones tradicionales, la de eliminar vegetación exótica invasora. Por ejemplo, el Carborotus edulis, la uña de gato, Oenothera drummondi, la hierba del asno, y la quitamos aquí también en marismas de Loviel, donde es un problemón gigante. Aquí está muy controlada desde hace muchos años. Tenemos otras especies, la Nicotiana glauca, tenemos el árbol de la seda, Gonfocarpus edulis, no sé, muchísimas. Y además, las condiciones climáticas en las cuales nos encontramos y hacia donde evolucionamos lo hacen cada vez más difícil. Uno de los grandes efectos del calentamiento global es precisamente, se produce la invasión de exóticas invasoras, que si recordáis es la segunda causa de extinción de especies a nivel mundial, o sea que es un problemón gravísimo. Una pregunta de Tony, que preguntaba si hay cigüeñas antes. Pues Tony, la vimos antes, no sé si tú ya estabas conectado y si no lo puede confirmar, porque si no podríamos ir a buscarlas otra vez sin problema. Oye, qué bien, perdonadme, pero qué bien, cuántas preguntas, es chulísimo, a mí me encanta escucharos y la verdad es que está siendo un directo maravilloso, de verdad, o sea, qué bien, yo no sé Dani, pero yo estoy feliz de ver cuánta gente nos está preguntando. Sobre todo por el éxito y por el bien. Número de preguntas. De verdad. Lo hace todo muy... Súper a menos, me encanta. Preguntad más, mucho más. Mira, eso que estáis viendo ahí son nidos viejos de la primavera pasada en el Tarajal. Ahí había cientos de moritos. Lo vais a poder ver, sin duda, esta primavera. Tenéis que estar atentos, porque ahí va a haber cientos de moritos, va a haber garcillas bolleras y incluso podremos encontrar algún bichillo más. A veces, algunas cangrejeras, que están muy amenazadas, también suelen ponerse. A ver si ya lo veréis. Y luego cuando todos los pollos vuelen, se ponen ahí al lado, abajo, a la derecha,
y es un espectáculo total. También hay un dormidero, debería de haber un dormidero de Garcillas Buelleras por ahí. Hay que estar atentos. Muy bien, pues ya que hablamos de la cámara, y me gustaría pues un poco invitar todo lo que estéis aquí a pasaros por el Centro Francisco Bernis en el Rocío, el que pueda, y pues sobre todo en temporada de morito, una cosa es verlo con la cámara, una cosa es verlo de nuestra terraza, perdona que os lo diga. Y recordar también pues que la cámara, esta no es la única, sino que pertenece a una red de cámara que están todas en parques nacionales, y esta red se está desarrollando por SEO y junto al organismo autónomo de parques nacionales. Entonces, pues tenéis mucha más cámara en muchos sitios diferentes, y esperemos que habrá siempre más, ya que vemos que es algo que parece que va gustando. Entonces, pues os animo a que la miréis todas, porque bueno, es una manera de acercaros a la naturaleza desde el sofá de casa. Y otra pregunta para ti, Carlos. Bueno, otras cuantas. Madre, venga, bien. Rosalía nos pregunta si hay cotorra argentina en Doñana. No, la cotorra argentina está muy cerca. En Sevilla está llena, por ejemplo, pero parece que hay especies exóticas invasoras que les gustan mucho los núcleos urbanos. ¿Vale? Entonces, en Doñana no es habitual. Yo creo que les va mejor en estas zonas urbanas y se han adaptado muy bien. Pero en Doñana no. Le pasa, en la tórtola turca, por ejemplo, que lo está haciendo de forma natural, es una invasión natural, pero sí que podemos verla cada vez más, más cerca de la naturaleza, pero en el caso de la cotorra no. Pregunta de Agustín. Sí. ¿Podría verse el lince en la marisma grande de Rocío o es improbable? No, se ha visto. Se ha visto un lince en la marisma, en esta marisma, por ejemplo, se ha visto lince predando sobre un ganso, tal cual, con un ganso en la boca, ¿vale? Y el lince se esparcea por toda Doñana, simplemente su única limitación era tener que nadar demasiado, pero hay linces en todas partes. La zona norte es donde hay una densidad más alta del lince ibérico. Ya sabéis que el lince ibérico sobre todo prega sobre el conejo, y allí es donde más conejo tenemos, a pesar de que tenemos muy poquito, y en el resto de territorios se distribuyen por gran parte de todo el espacio protegido y fuera del espacio protegido, ¿vale? Hay muchos linces también en cotos de caza en otras zonas, y en este caso tened en cuenta que la marisma de Doñana ocupa la vera de arriba abajo. En la vera hay linces, y la marisma forma parte de sus territorios, y naturalmente que se encuentra en la marisma el lince, ¿sí? Cotos y marisma, sí. Más cosas, Dani. Más preguntas. Paula nos pregunta, en el directo de cámara hemos llegado a ver a los moritos pescando cangrejos americanos. Sí. ¿Sabe de alguna otra aves que ayuden a controlar las especies invasoras? Bueno, cualquier ave que coma cangrejo rojo americano nos viene estupendamente. O sea, aquí estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, el morito, además. Yo creo que es de la existencia del cangrejo rojo americano es lo que ha provocado que hubiese 7 parejas de morito en el año 96 y 10.000 parejas 7 años más tarde. O sea, ha sido exponencial, y yo creo que sobre todo es ese recurso trófico. Otras especies, pues las garzas, o sea, una garcilla cangrejera, una garceta común, una garcilla guayala, aquí todo el mundo preda sobre el cangrejo. Vale, las espátulas, o sea, todo eso es un invertebrado que ahora ha simplificado el ecosistema, ha llevado a la extinción a otras especies, pero es un recurso trófico habitual en las aves piscívoras. Otra pregunta. Qué bien. Rosalía nos pregunta qué especies crían en primavera aquí en Doñana. Madre mía, pues un montón. Montones, o sea, varias decenas, a lo mejor, pero no sé si 50, no sé, muchísimas especies que irán en Doñana. Acuáticas, por ejemplo. Venga, que estamos hablando de la marisma. Pues a ver, mira, por supuesto las que tenemos todo el año, que son residentes, que son habituales de ver en todo siempre, bueno, el azulón, puedes tener reproduciéndose al pato colorado, puedes tener reproduciéndose a... Bueno, vamos a decir algunas que son las más relevantes, ¿no? La cerceta pardilla, que está en grave riesgo de extinción, la focha moruna también, la focha común a miles en un año óptimo, ¿vale? Esas las verías con mucha frecuencia. Un zampullín chico, un zampullín cuellinegro,
procedentes ahora de que vengan de África, como antes comentaba, por ejemplo, debería de haber, si es un año óptimo, si es un buen año hidrológico, tendríamos que tener miles de pagazas pico negras que vienen de África, miles de fumarieles cariblancos que hacen lo mismo, miles de canasteras, todo formando colonias, ¿vale? Si fuese un año absolutamente espectacular y no bajase el nivel de la marisma porque hubiese llovido una barbaridad, pues le podría ir bien hasta el flamenco, espátulas comunes, garzas reales, por supuesto cigüeña, no sé si lo he dicho, pero muchísimas cigüeñas. Esos serían aves muy, muy frecuentes. Otras, milanos negros, milanos reales, águilas calzadas, no sé, se me quedarán millones, pero es que la primavera en Doñana, si en condiciones buenas, ecológicas, de inundación, es un absoluto espectáculo. Un espectáculo. Yo, a ver si llueve un poquito. En cualquier caso, yo creo que a principios de primavera algo de agua tendremos aquí. Si llueve un poquito más, mejor, pero acercaros. Acercaros, lo podéis ver en la cámara, desde luego, pero si podéis, acercaros. Y como mínimo, yo creo que en esta marisma algo tendremos. Hay más preguntas, Carlos. Venga. Carmen Lara y Ripley nos pregunta: buenos días, familia. ¿Es cierto que han aportado más agua a Doñana según el gobierno? El gobierno lo que ha puesto encima de la mesa, ha presentado hace unas semanas, es un marco de actuaciones para una restauración bastante holística del espacio protegido y actuando también sobre su entorno. Ya sabéis que gran parte de los problemas de conservación que tiene el Parque Nacional de Doñana no están dentro del Parque Nacional de Doñana, sino que derivan de una falta de gobernanza histórica, de la intensificación agrícola, de los vertidos de nitratos, de una mala depuración de aguas residuales de origen urbano. Y bueno, y tenemos también, heredamos el haber modificado el régimen hídrico natural de la marisma para, hace ya muchos decenios, promover la agricultura en el entorno. Entonces, este plan tiene, que es un poco, da continuidad a un proyecto que se hizo a raíz del gran desastre de la mina de Aznalcóllar allá por 2005, que se llama el proyecto Doñana 2005, da continuidad un poco a esas actuaciones de restauración hidrológica, ¿vale? Lleva también paralelo el incidir, porque eso, aunque es de otras administraciones, pero hay que incidir en el cierre de pozos ilegales, en restaurar ese régimen hídrico natural, más o menos en la medida de lo posible, de la marisma, en algunos de sus cauces, restaurar el arroyo del Partido, mejorar la situación y la reconexión del río Guadiamar, del caño Guadiamar. Entonces, todo eso implicaría, una vez que se ejecuten esas obras, una mejora en el régimen hídrico, en el estado de inundación de la marisma. Eso está desarrollándose, ¿vale? Es un plan en ejecución. Entonces, todavía no hay más agua en la marisma. Esperemos que en el futuro sí que haya. Se ha procedido ya la compra, por ejemplo, de una finca que se llama Los Mimbrales, que ha mejorado el nivel del acuífero en esa zona, porque antes era una finca de regadío, ya no lo es. Entonces, se nota inmediatamente, se nota en el agua de Doñana, cuando disminuye las extracciones, mejora. O sea, mejora porque estamos extrayendo más agua de la que el acuífero lo permite. Es un acuífero sobreexplotado. Entonces, pero tenemos que seguir. O sea, llegamos muy tarde a la restauración de Doñana, y además el cambio climático no nos está dejando tiempo, y tenemos que actuar con una enorme urgencia. Y bueno, sirva este momento para llamar la atención a las administraciones sobre la urgencia y la necesidad de poner en práctica ese plan, como otros, como el cierre de los pozos que debería desarrollar la Junta de Andalucía, y que esto no es cosa de las administraciones, esto es cosa de todos, necesitamos un cambio de modelo para este humedal, que los humedales son los lugares más amenazados de la biodiversidad y de los que más ricos en biodiversidad que tenemos a nivel mundial, y evidentemente tenemos que actuar. Y bueno, vosotros que sois precisamente los grandes amantes de la naturaleza, vosotros tenéis mucho poder para poder pelear y para que entre todos lo consigamos. Hay muchas más preguntas y, bueno, otra vez muchísimas gracias por vuestras aportaciones, porque nos ayuda mucho y nos da muchos temas.
Y te voy haciendo alguna... Claro, adelante. Jesús Fernando nos pregunta, antes habéis hablado sobre el cambio de la vegetación desde hace algunos años. ¿Qué plantas había antes? ¿Se está degradando la marisma? Gracias. Vale, no, la marisma no se está degradando, la marisma está degradada, ¿vale? O sea, no hablemos en futuro. El ecosistema marismeño está completamente alterado, el régimen hídrico natural también. El ciclo de inundación y sequía está cambiando y un humedal como Doñana, para que mantenga su riqueza, necesita agua en cantidad y calidad. El agua de Doñana, no se encuentran en muy buen estado, se encuentra en mal estado, precisamente no dentro de la marisma, pero sí casi todas las cuencas que vierten a Doñana tienen unos parámetros físico-químicos y biológicos que indican que se encuentran en mal estado, con lo cual, evidentemente, el problema no está dentro del Parque Nacional, sino fuera de él. Y además, la agricultura, la intensificación agrícola en el entorno de Doñana no mantiene parámetros de calidad, no lo ha mantenido desde los 80 y no los mantiene ahora, aunque va evolucionando en positivo. Pero sí que ahí tenemos un grave problema de vertido, sobre todo de nutrientes, de nitratos, ¿vale? Y eso, perdón, se asocia que todavía arrastramos un déficit en la depuración de aguas residuales urbanas. Dani. Perdón. Le damos un momentito a Carlos. Mientras tanto, vamos a... Espera un momento. El bueno del director. Vale, mientras tanto voy leyendo otras preguntas, que he visto que hay bastante. Y... vale, pues primero lo que me llama la atención, Soricazo preguntaba que si se oye una torcaz de fondo, puede ser, la verdad es que no lo sé porque ha sido bastante, creo que ya has preguntado hace bastante tiempo y yo no tengo el retorno del audio de la cámara, no lo sé, pero es muy muy probable, bastante probable que la hayas podido escuchar perfectamente. ¿Qué más hay? Mientras, vale, ya va volviendo. Os voy leyendo las otras preguntas, que son, perdona, a ver que no se me pase ninguna. Mares nos preguntaba, va volviendo Carlos, esperadme, dejamos. Copé. Entre el catarro y el no haberme puesto un vasito de agua aquí al lado, no veas. A ver si ahora aguanto. Me perdona, oh, qué bonito la cerceta. Comentábamos, la vegetación, pues las comunidades vegetales también se ven alteradas, evidentemente. Aquellas que son bioindicadores de la calidad de los ecosistemas acuáticos, o aquellas que son menos resistentes a la eutrofización, pues van desapareciendo. Esta marisma es un ejemplo. Antes hablábamos del el bayuncal, por ejemplo, ¿no? O sea, que ha desaparecido. Esta marisma era un bayuncal muy denso, parecido a un junquito, ¿no? Y sin embargo, pues no aguanta. Se aguanta una especie que aquí además es muy bonita, la verdad, que es el Iris pseudacorus, el lirio. Sí, sí, creo que tenemos. Sin embargo, la Enea se ha quedado relegada y el bayunco ha desaparecido. Sí, claro que se ve alterado en las comunidades vegetales. Ay, perdonadme, pero madre mía. La pregunta de Mares. ¿Es verdad que hay peligro en Doñana porque hay gente que caza? En el Parque Nacional de Doñana, creo recordar que desde 1983 no está permitida la caza. En el Parque Natural de Doñana, sí. ¿Vale? En el Parque Natural de Doñana existe la caza como aprovechamiento. La caza, de por sí, no abate especies protegidas. Me refiero a la caza regulada y a la caza legal, ¿vale? Ahora, sí que existen problemas con la caza de acuáticas, con las equivocaciones con las especies en vuelo. Es muy, muy difícil diferenciar una focha común que se puede cazar de una focha moruna, que es una especie en peligro de extinción. Entonces, eso existe. Ahora, hablo de la caza como actividad regulada y legal, ¿vale? Los cupos, bueno, los cupos, yo quiero creer que la inmensa mayoría de los cazadores los cumplen a rajatabla.
¿Qué pasa? Que tampoco tenemos en Doñana guardería dedicada a comprobarlo en exceso, ¿vale? Entonces, pues bueno, no es el principal problema de conservación. Ahora bien, nosotros este año lo hemos dicho y lo volveremos a repetir el año que viene. En una situación de sequía en la cual Doñana, la marisma de Doñana se encuentra completamente seca y las aves acuáticas tienen sus últimos refugios en zonas donde sí está habilitado cazar, sería bastante razonable que en estos años que se mantuviese esta situación hubiese una moratoria de caza y no se permitiese la caza. Sencillamente porque esas zonas deberían ser zonas refugios para la avifauna acuática, para toda. Y pegar tiros, evidentemente, hace que tampoco sea una zona muy, muy apropiada para la biodiversidad. ¿Vale? Por lo demás, en el Parque Nacional de Doñana ya sabes que como se permitía la caza de acuáticas hasta el 83, como decía, una de las modalidades de caza más habituales era la caza del ánsar en el Cerro de los Ánsares, que iba al Cerro de los Ánsares, os recordáis que lo comentamos al principio, a ingerir arena que ponía en la molleja para permitirle digerir el alimento, sobre todo el rizoma de la castañuela, que es una planta de la cual se alimenta en la marisma. Entonces, todas las mañanas, bandos de miles de ánsares, todavía lo siguen haciendo, van hasta esa duna a ingerir esa arena. Entonces, los cazadores se enterraban y esperaban a que llegasen los bandos y les disparaban. Entonces, eso ha provocado que toneladas de perdigones de plomo, que ahora ya no se podrían utilizar, pero por aquel entonces sí, hayan quedado depositados en esa duna. ¿Qué pasa? Que ahora los gansos, cuando van a la duna, en vez de la arena o las pequeñas piedrecitas que hay sobre la duna, ingieren esos perdigones de plomo que han quedado ahí depositados. Nosotros llevamos decenas de años retirando, en colaboración con el Parque Nacional de Doñana y con otras asociaciones, esos perdigones. ¿Vale? Es una actividad tradicional de nuestro voluntariado, la retirada de perdigones de plomo en el Cerro de los Ánsares. Ya sabéis que el plomo es un tóxico natural que provoca, con pocos perdigones de plomo, puede provocar la muerte de esa ave acuática y además se bioacumula y entra en la cadena trófica, con lo cual si un predador come ese cadáver o esa ave enferma, también se envenenará con el plomo. Otra pregunta de Agustín. ¿Puede verse nutria en la marisma? Sí, hay nutria, ¿qué es nutria? ¿Vale? Más que en la marisma, en los arroyos. ¿Vale? El arroyo de la Rocina se ve también con cierta frecuencia en el Acebrón. Sí que hay nutria. Esa es otra también, la nutria. Si a los que os gusta como a mí, a Félix Rodríguez de la Fuente, hablaba de que la nutria era un bioindicador de la calidad de los ecosistemas. La nutria, ¿sabéis que se harta de comer aquí y en otras muchas zonas de España? Cangrejo rojo. Si hay comida, la nutria, como todos nosotros, lo que quiere es sobrevivir. Entonces se ha ido adaptando y también se encuentra en lugares alterados. Sí que hay nutria en Doñana. Es muy fácil ver nutria en Doñana. Fijaros en el arroyo de la Rocina, por ejemplo, cuando vengáis. Cuando vuelen los patos y veáis una cabeza muy gorda flotando, eso es una nutria. Dos preguntas más, que pueden estar bastante relacionadas, entonces te las haré juntas. La primera es de Sonia, y pregunta si se van a adoptar medidas para evitar la gran sequía de este año, medidas que pueda realizar el hombre, se entiende. Uh-huh. Y la segunda de Javier es si hay alguna posibilidad de que se pueda acabar con el uso de pozos ilegales. Vale, respecto a lo de la sequía, bueno, la sequía... Si te refieres a la sequía climática, poco podemos hacer nosotros desde aquí. O sea, si no llueve, pues la marisma no se va a llenar. El río Guadiamar no va a traer agua, el arroyo de la Rocina va a seguir trayendo lo que tiene. Y lamentablemente poco vamos a poder hacer, salvo denunciarlo mucho. El clima, como sabéis, el cambio climático es una realidad. Hace muy poco tiempo, antes de ayer, la Estación Biológica de Doñana informó de que el 2022 ha sido el año donde la media de temperatura en Doñana ha sido más elevada de la historia. Ha sido otro año seco, una vez más, llevamos ya 11. Y ahora mismo, ya este año, pues solamente ha llovido copiosamente en el mes de diciembre. Ni octubre, ni noviembre, ni enero están siendo lluviosos. Todo eso lo vamos a arrastrar esta primavera. Y salvo que ahora venga mucha agua, que ojalá, inshallah, crucemos los dedos, si no es así, probablemente vamos a tener también una primavera bastante mala. Esperemos que no,
ojalá que venga mucha agua ahora. De todas maneras, el agua que no ha venido ya no va a venir y probablemente, aunque llueva mucho y haya un buen inicio de reproducción, tal vez la marisma se seque antes de que muchas especies puedan concluirla con éxito. ¿Qué más era? Lo de los pozos. Mira, los pozos es un compromiso adquirido desde hace muchísimo tiempo. Hay un plan que se llama el Plan de la Corona Forestal y es obligación del gobierno andaluz aplicarlo. Y efectivamente vamos con un enorme retraso en esa aplicación. Estoy mezclando cuestiones. Los pozos ilegales tienen que cerrarse porque son ilegales. Simplemente son actuaciones judiciales y van al ritmo que van, porque ahí es cierto que también el que tenga un pozo ilegal tiene derecho a defenderse como cualquiera, pero si es ilegal, tienen que cerrarse. Y se va, ahí se va a un buen ritmo, pero falta muchísimo por hacer. Los pozos ilegales. La aplicación, que era lo que me estaba refiriendo, del plan de la corona forestal, esta reestructuración que conllevará también el abandono de algunas explotaciones, es radicalmente importante también para el futuro de Doñana. Mientras tanto, bueno, pues el acuífero se ha declarado ya sobreexplotado y ahora mismo nadie puede hacer ninguna extracción más alrededor del Parque Nacional de Doñana. Así que vamos ahora a mirar con todo el optimismo que podamos hacia el futuro, vamos a desear que llueva mucho y por lo que respecta a nosotros vamos a seguir luchando por mejorar toda el estado de conservación de este humedal único en el mundo. Nos pregunta una boomer, el calamón es residente en Doñana, estuve en Semana Santa del año pasado y me pareció un ave impresionante, pues sí que lo es. Dani. El calamón es una especie de dinosaurio de pico rojo, sí. Efectivamente, es una especie residente en Doñana. Lo más parecido a un dinosaurio que se puede encontrar por aquí. Sin duda. Más preguntas. Carmen Lara y Ripley, ¿han ido al águila pescadora en Doñana como en Marismas de Lodiel? No, todavía no. No. Están intentándolo, pero todavía aquí no cría. Como tú bien dices, cría ahí al ladito, cría en Marismas de Lodiel, pero aquí en Doñana todavía no. Y luego, pregunta de Paula. Hemos llegado a leer que en Doñana se han descubierto restos fósiles de varias especies, como huellas, entre las que se incluyen aves. ¿Nos contarías algo sobre este valor histórico que también tiene? ¿Nos pretendéis poner a prueba o qué pasa con vosotros? Wow. Mirad, sí, se han descubierto unas huellas en Matalascañas, en la playa de Matalascañas, ya pegaditas debajo de las ha levantado la marea, se ven cuando en marea baja. Son efímeras porque parece que están en una especie de arcilla fósil y que, bueno, se ven, no se ven, se deterioran con facilidad y es un espectáculo. Efectivamente, ahí se ve, deben de tener tienen más de 100 años, no sé exactamente cuánto. Antes las han vuelto a datar y son más de 100 años, de 100.000 años lo que tienen. Y hay pequeños elefantes, hay uros, hay efectivamente alguna especie de ave, no sé si garzas o algo parecido, efectivamente. Y inicialmente parecía que había hasta huellas humanas que se creía que podían ser neandertales, así se dijo inicialmente, pero luego al volver a datarlo parece que por aquel entonces son todavía anteriores y neandertales no pueden ser, entonces parece que son pues, de otro homínido, creo que heidelbergensis o algo así se podría ser, no sé, de otro homínido típico de esa época que vivía en esta zona de Doñana, ya buscándose la vida. Era una zona también húmeda, es una vieja zona húmeda que posteriormente ha ocupado el mar. Es una barbaridad el valor patrimonial que tiene Doñana, porque es patrimonio natural, es patrimonio cultural. En Doñana, cuando hablamos de Doñana estamos hablando, pues ahora mismo estamos hablando de heidelbergensis, de neandertales, estamos hablando de la época de la Reconquista, o sea, está lleno de historia, lleno de cultura. Por eso es tan importante que lo conservemos todo junto, ¿no? Tenemos que conservar una Doñana muy global, ¿no? Tenemos que conservar todo lo que hay en este lugar. Y
ya no tenemos más preguntas, Carlos. Pues ya nos vamos a tener que ir despidiendo, Dani. Nos hemos... Ha sido una maravilla poder estar hablando con vosotros. Yo lo haría todos los días, francamente. Muchísimas gracias por vuestra participación. Habéis hecho que esto sea muy, muy divertido y me forzáis a seguir aprendiendo. Gracias y hasta muy pronto. Muchísimas Dani. Muchísimas gracias a todo el mundo. Gracias por la participación y esperemos volvernos a ver muy, muy pronto. Uy, aquí.